Bueno, este video lo hago en vista de la polémica que se generó con el anterior video que publiqué en busca de Pablito Viajero o buscando a Pablito Inhof. Hubieron muchos comentarios positivos, como también, y como era de esperarse, también hubieron muchas personas que hicieron comentarios no tan positivos. Entonces la idea de este video es comentarles un poquito, y no es justamente como para aclarar, ¿sí? Porque sencillamente el video se hizo y como lo escribí y respondí a muchos de los que escribieron ahí, justamente que todo se hizo con consentimiento de Pablito. De hecho, yo le envié primero el video a Pablito para que él lo revisara y le comenté justamente que yo había hecho unas tomas de la icono. Por eso justamente le envié el video a Pablito para que lo revise y me autorice, escribiéndole justamente que si él consideraba que debía quitar o quizá agregar algo, pues que me lo dijera en sus comentarios para yo poder hacerle algunos ajustes. Pero Pablito, y me sorprendió justamente, que dijo: no, publicalo como está, no te preocupes por eso. Entonces por eso lo publiqué tal y cual como está, como se publicó. Hay personas que exageran un poco. Alguien dijo: es que no siquiera no lo pude ni ver de la rabia. O sea, le dio rabia del video y no lo pudo ver. O sea, ya raya con la exageración también. Yo sé que de pronto, pues mis intenciones, y básicamente yo no quería y no quiero aprovecharme de la imagen de Pablito, porque mi canal básicamente es un canal para mí. Yo no me considero motero, de hecho yo, pues, ni siquiera artista. Yo hago arte, hago fotografía, hace más de 12 años, hace más de 6 años pinto al óleo, pinto paisajes, hago un poco de arte también. Y conocí las motos justamente porque cuando yo tenía que salir a hacer fotografía de paisajes, sobre todo por acá en la Amazonía colombiana, yo vivo en el piedemonte andino amazónico, donde termina la cordillera de los Andes y empieza la llanura amazónica. Es justamente el medio Putumayo, donde está ubicado Mocoa y parte del municipio de Villagarzón. Entonces yo salgo mucho a hacer fotografía. De hecho, por ahí están mis fotos en Instagram, en Facebook, como para que las miren y vean los maravillosos paisajes que tenemos acá en la Amazonía. Conocí las motos justamente porque tenía que salir a hacer mis fotografías. Y justamente en mi canal de YouTube, tenía mi canal de YouTube para subir fotos de algunos videoclips de las fotos que yo hacía, porque también hacía reportajes de bodas. Y en esas tuve la oportunidad de conocer a algunos viajeros en moto, ahí donde conocí a Pablito Inhof, bueno, a Charlie, Cinewan y algunos otros motoviajeros. Empecé a seguirlos y fui relacionando mi trabajo de fotografía con el transporte de la moto. Entonces por eso dije: no, pues yo también puedo hacer eso, puedo equipar mi moto y puedo llevar mis cámaras y desplazarme para hacer las fotografías. Como ya estoy dentro del mundo digital, pues también sabía hacer video, entonces me compré una GoPro y quise documentar esas salidas. Y tengo muchos videos donde estoy fotografiando las garzas, donde estoy fotografiando cascadas, ríos, bueno, todo eso lo tengo en mi canal. Pero básicamente es un canal para mí. O sea, mi interés nunca ha sido volverme famoso ni tener miles de seguidores, no ha sido esa mi intención. Realmente es algo muy personal, porque me gusta hacerlo porque se me facilita de pronto el manejo de la parte audiovisual. Ya con Pablito acá el tema fue diferente, porque justamente pues yo lo seguí hace mucho tiempo y me enteré que venía justamente para acá, para Mocoa. Estaba muy cerca de donde pues él llegaba, entonces quise ir a saludarlo. Sí, y de pronto tener un bonito gesto con Pablito, porque es que después de conocer este mundo motoviajero, pues también me ha dado como la idea, la intención de viajar un poco por el país haciendo fotografía. Entonces quise hacerlo porque así como de pronto quise atender a Pablito, me gustaría que en algún momento me atendieran a mí en algún otro país. Qué sé yo, debe ser muy duro encontrarse a mucha distancia de la casa, lejos de la familia, lejos de los amigos. Entonces quise como ir a saludar a Pablito y bueno, dije: voy a grabar de pronto, si Pablito me permite, voy a hacerle una entrevista, la voy a grabar. Por eso llevé los equipos, llevé la GoPro. Fui grabando, justamente pensé que iba a ser mucho más fácil encontrar a Pablito, pero resulta de que no, fue muy difícil y eso es lo que yo muestro en el video anterior. No fue fácil encontrar a Pablito, porque es que pensé que como es que Mocoa es pequeño,
yo iba a pasar por los hoteles y iba a ver la Econo estacionada, pero resulta que eso no pasó, eso nunca fue, porque Pablito justamente cuida muchísimo su moto y lo primero que hace es guardarla dentro del hotel. Y estoy de acuerdo con él, porque pues es muy vulnerable con todos los equipos que lleva y pues para cuidar sus cosas. Entonces, la intención era grabar una entrevista, una pequeña entrevista con él, con algunas preguntas. Y pues quise documentar el proceso. Cuando ya no lo encontré, sencillamente quedé con bastante material y dije, no, pues hay que eliminarlo, o qué sé yo. Ya pasó ese día y alguna amiga que me vio buscando a Pablito me dijo, yo sé dónde está hospedado Pablito. Entonces, al otro día madrugué, llevé otra vez la cámara y empecé a grabar. Cuando encontré a Pablito, bueno, ella misma se puso en contacto con Pablito y habíamos quedado de desayunar. Pablito ya sabía que yo estaba esperándolo en el hotel. Muchas personas dijeron que yo le llegué así sin avisar al hotel. Él ya sabía, él sabía que yo estaba abajo, que lo habíamos invitado a desayunar. Pude apreciar la Econo, que para mí es realmente algo increíble que una persona pues tenga ese carácter, ese talante de montarse en una motico tan pequeña y hacer una locura de recorrer varios países y ponerse la meta de llegar hasta Alaska, ¿sí? Y equipar la moto, pues eso es curioso y la verdad sí me pareció curioso, y teniendo la moto ahí, pues yo quise hacerle algunas tomas, algunos videos, pensando justamente en mostrárselas a Pablito, regalarle o pasarle a Pablito para que tuviera ese material. Sin embargo, cuando llegó Pablito, lo saludé. Y sí, algunas personas notaron como que Pablito estaba algo incómodo. Yo también lo noté, de hecho, porque pues obviamente hay una persona desconocida que, a pesar de que él sabía que yo estaba abajo, es una persona desconocida. Uno no sabe qué intenciones tendrá. Obviamente mis intenciones siempre fueron las mejores. Y Pablito de eso se dio cuenta después. Entonces, ya poco a poco Pablito fue cambiando el semblante. Después ya nos hicimos de confianza, digámoslo así, no amigos, porque pues es difícil entablar una amistad tan rápido con una persona. Hay cosas que ni siquiera salieron en el video, y como por comentarles, justamente cuando Pablito salió, porque él ya se iba a despedida, fue a prender la moto prendió pero no aceleraba porque se había reventado la guaya del acelerador desde el hotel. Entonces me tocó a mí remolcarlo como 4 cuadras en mi moto, o sea, y él iba con su moto, pero iba cogido de mi hombro. Lo llevé hasta el taller de un amigo para que justamente le revisaran la moto. Ahí se nos pasó todo el mediodía. Justamente ahí ya tuvimos mucha más confianza con Pablito. Le comenté todo lo que había hecho yo. Le dije que tenía toda una cantidad de material. Le comenté la experiencia del día anterior y le comenté que tenía material como para un capítulo del canal de YouTube. Yo ni siquiera lo había pensado. De pronto sí una entrevista corta, pero un capítulo no lo había pensado, que tenía material para grabar un video que se llamase Buscando a Pablito. Y dijo, él mismo me dijo, colócale Buscando a Pablito Enough, que es lo que la gente busca por internet. Entonces él justamente me dio esa idea. Cuando ya tuve el video editado, se lo envié, él lo revisó y no le hizo ninguna corrección. Ya posteriormente pues se lo invitó a almorzar, charlamos con él. Tuvimos la oportunidad pues, de entablar diálogo y de conocer algunos de los pormenores de su viaje. Cosas que no salen en el video, pero que de todas maneras son interesantes. Más que todo como para uno, para su como para tener una idea de cómo abordar un viaje cuando uno lo haga, ¿cierto? Entonces, nada. Después de eso, sencillamente acompañé a Pablito unos buenos kilómetros a la salida de Mocoa. Y nada, pues justamente ese fue el gesto que quise tener con Pablito. Y con sorpresa vi que algunas personas se indispusieron por de pronto las tomas que se hicieron. Y realmente después, cuando estuve revisando el video, yo sí se me dije, realmente Pablito, o sea, fue muy gentil dejarme publicar el video, aún en muchas de las tomas que yo hice, porque cuando yo estuve en el taller y él estaba grabando su video, yo le dije que sí podía grabar y él dijo que no había problema, que yo podía grabar. Eso lo subí también al video. Yo no actué de mala fe y tampoco lo hice invasivamente. Todo lo que se hizo fue por consentimiento de Pablito. Siempre mis atenciones no serán solamente con Pablito, sino con cualquier motoviajero que quiera venir. Yo vivo por la ruta del trampolín. Mi casa es un museo de arte.
Por aquí pasan muchos motoviajeros que veo a diario, que pasan equipados. Y si tengo la oportunidad de invitarlos a tomar un café a mi casa, con mucho gusto lo haré. Pero mis atenciones siempre estarán ahí. No, creo que es lo mínimo que uno puede hacer con una persona que tiene las agallas de tomar la decisión de irse a viajar por el mundo como lo ha hecho Pablito. Tampoco es fanatismo, como dijeron por ahí en algunos comentarios. No es fanatismo, sencillamente quería saludar y conocer a una persona que me podría aportar mucho cuando yo haga ese recorrido que también pienso hacer. Me han escrito muchos motoaventureros también. Hasta de Argentina me han escrito pues agradeciéndome por apoyar a Pablito. Pues para mí realmente no es nada comparado a lo que uno podría hacer por una persona, ¿no? Y para mí no es ninguna molestia hacerlo, y lo haría con cualquier otra persona. Simplemente trato de hacer sentir bien a una persona que no es de este país, hacerla sentir bien. Muchos dijeron, no, Pablito parece como muy agrandado, pero como lo dije en el video, yo me pongo los zapatos de Pablito. Debe ser muy difícil estar a tantos kilómetros de distancia en un país tan diferente, tan diverso, nueva cultura, nuevas personas, estar muy lejos de la familia, de los amigos. Entonces sí lo notaba como pensativo, como distraído a ratos, pero justamente yo no sé cómo sería mi actuar si estaría en Argentina, por allá en la Patagonia, también viajando sin conocer a nadie. Me quedo con los mensajes positivos, los mensajes bonitos, que son muchísimos más que los mensajes negativos. Digamos que un 95% de los mensajes son positivos, en agradecimiento por lo poquito que se pudo hacer por un personaje como Pablito, a quien admiro mucho. Sí, no soy fanático, como dijeron por ahí. Admiro su tenacidad, su fortaleza, su capacidad mental, que a muchos de nosotros nos falta. Nosotros somos débiles mentalmente, llenos de temores. Yo siempre he dicho que el ser humano es un monumento al miedo, y Pablito nos demuestra lo contrario, que justamente nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones? Montarse en una motico, una C90, e irse a viajar por el mundo. O sea, eso no lo hace cualquiera. Entonces eso hay que admirarlo, hay que reconocerlo, y hay que darle la mano a las personas que toman esa decisión, porque justamente a veces nosotros nos vemos reflejados en las otras personas, ¿sí? Esas falencias, esas debilidades que nosotros tenemos, o esa incapacidad de tomar decisiones, las vemos reflejadas en otras personas que sí lo han hecho, que sí han sido capaces de tomar esas decisiones. Y por eso pues justamente nos motivamos, ¿no? Son personas que nos motivan a hacerlo, a darnos cuenta de que realmente las cosas se pueden hacer, de que los límites están en nuestra mente, y que los miedos los podemos dejar atrás y podemos afrontar retos, realmente retos grandes, porque todos somos capaces de hacerlo. Entonces, eso es lo que les quería comentar, y mostrarles un poquito de mi territorio. Por acá, bienvenidos. Y nada, sigan mi canal, que siempre estoy publicando contenido de arte, de fotografía, de paisajes maravillosos del Piedemonte Amazónico, y muy pronto del país entero, porque quiero irme a recorrer Colombia con sus maravillosos paisajes, haciendo fotografía y haciendo pinturas en los lugares donde llegue. Un abrazo para todos.